Cuentos Verdes presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Hoy en Cuentos Verdes los invitamos a ver el proyecto ambiental comunitario del Club La Revolución Skateboarding. Los esperamos. En el skatepark del barrio La Revolución de Buga, desde hace algún tiempo se congregan a diario docenas de jóvenes amantes de la patineta del monopatín para compartir y sobre todo realizar diversos trucos. Sin embargo, en un principio los vecinos del barrio no se sintieron muy a gusto con esta situación, por lo que ambas partes decidieron entrar a dialogar. El proceso socioambiental que estamos desarrollando desde el club nace por una problemática que nosotros mismos creamos al buscarle una mejora a nuestro espacio de práctica deportiva, en la que generamos un hoyo en el parque buscando usar tierra para darle forma a las rampas en las que nosotros practicamos, y la comunidad se vio un poco molesta por esta problemática que nosotros generamos, así que desde mi profesión y la profesión de otros compañeros que lideramos el proceso, decidimos apostarle a este proyecto que llamamos Huerta Ecológica Comunitaria. Este proyecto comunitario ha sido apoyado por la CBC como fortalecimiento a la iniciativa de los jóvenes de las diferentes comunas del municipio de Buga. En este caso, se ha fortalecido en las huertas urbanas y en la recuperación de los espacios públicos. Son aproximadamente 140 jóvenes los que integran el Club Deportivo de Skateboarding, quienes encontraron entre la huerta y el deporte alternativas para dejar a un lado los problemas sociales que se presentan en algunos sectores del barrio. Nuestro objetivo es que los jóvenes estén haciendo deporte, que estén haciendo arte y que estén trabajando por el ambiente en vez de estar en otras actividades que no son positivas para ellos ni para la sociedad. Entonces, nosotros hemos tratado desde el inicio vincularlos a otros tipos de procesos que no solo es el deportivo, como las artes también. Entonces, ellos lo han tomado de una manera muy motivada. Ellos han estado muy pendientes del proceso y digamos que gracias a ellos también es que el proceso se ha podido mantener. Los jóvenes sacaron un lema que dicen que ellos no quieren el medio ambiente, y entonces yo les preguntaba, ¿cómo así? No, James, nosotros lo queremos todo, están trabajando por eso, por querer todo el medio ambiente, que no hemos trabajado en todo, en reciclaje, en el problema con las basuras, en el problema con los perros. Como ícono de este trabajo socioambiental se erige en medio del parque el árbol de los zapatos, el cual la comunidad daba por muerto, y de un día para otro de sus ramas brotaron nuevamente las hojas, simbolizando que mientras exista vida, se puede batallar para que las personas tomen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y respeto por la vida. Digamos que a través de la huerta hemos logrado que la comunidad piense y nos observe de una manera completamente diferente, que nosotros en vez de estarle quitando al espacio, le estamos aportando a la comunidad y al espacio. La transformación del espacio público a través de las huertas ecológicas ha sido fundamental para que en un solo escenario diferentes actores sociales se reúnan bajo un mismo propósito, donde la educación ambiental sea una herramienta que construya tejido social, brindando oportunidades a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias@cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.